Dólar y ley de abastecimiento. Son los dos grandes temas económicos del día de hoy. Vamos a hablar de ambos con Jorge Todesca, ex viceministro de Economía. ¿Cómo le va, Todesca? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, Todesca, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Vamos a arrancar por el blue. Hoy superó los 15 pesos. ¿Esto es pura especulación o hay motivos concretos que avalan semejante suba del dólar libre? Yo creo que la principal razón, por supuesto que siempre puede haber actitudes de especulación, pero la principal razón es que el gobierno no tiene un programa para resolver ni la inflación ni concomitantemente una permanente pérdida de reservas. Entonces, en la medida en que el gobierno no muestra ningún programa y se atrinchera, primero en esta ley llamada de endeudamiento soberano o como sea, que cierra todos los caminos a una negociación y con eso cierra los caminos hacia obtener fondos en el exterior, y después pasa a una ley de abastecimiento que demanda al mercado la señal de un mayor intervencionismo, y bueno, las expectativas de quienes administran fondos líquidos, empresas y demás, en este momento están verdaderamente muy negativas. Sí, y en el medio yo mencionaría el proyecto de presupuesto 2015, donde el gobierno claramente lo que está expresando es que va a seguir con la misma tónica, con mucho gasto, sin un plan para recomponer reservas. Es más, se habla del uso de 12.000 millones para pagar deuda. Es decir que para el año que viene el gobierno está planteando lo mismo que viene haciendo hasta ahora y no le ha ido bien con este plan. No, no, indudablemente. El presupuesto de nuevo es de un cuadro armado para que pase por el Congreso. En el presupuesto de 2014, Pablo, llevamos 14 modificaciones presupuestarias, 13 por decretos comunes y una por la magnitud por un decreto de necesidad y urgencia. Esta última implicó un aumento en el gasto del 22% sobre lo presupuestado. Entonces eso echa por tierra todo lo que se había presupuestado el año anterior, como de alguna manera creo que todos los que analizamos estos temas anticipábamos, y le quita credibilidad completamente al presupuesto vigente y al que se está presentando ahora. Ahora, sin cambios de fondo, ¿no? Suponiendo que el gobierno no piensa cambiar porque está convencido de que esta manera de actuar y de manejar la política económica es la correcta, ¿no? Dejándolo a Fábrega con sus instrumentos y sus herramientas, ¿se puede parar esta presión cambiaria y este aumento de la brecha? Yo creo que se necesita un cambio muy fuerte de expectativas, y eso implica necesariamente hacer algo con este tema del fallo en la Corte de Nueva York, avalado por la Corte Suprema. Y si no se hace algo en el plano de las relaciones externas, a mí me parece que es muy difícil. Y entiendo que el gobierno había seguido este camino y tenía la misma, finalmente, comprensión cuando a lo largo del año pagó los juicios del CIADI, Repsol YPF, Club de París y demás. Estaba recomponiendo. Bueno, ahí se interrumpió un proceso y eso es insalvable si no se recupera ese proceso de algún modo. Sí, yo hace algunas semanas, en este sentido, lo que decía Todesca es lo único que puede torcer el default es el blue, ¿no? Una estampida del tipo de cambio, pero me parece que todavía falta para llegar a ese momento si es que se produce. Sí, puede ser que no se produzca, pero lo que sí se está produciendo es, junto con eso, una profundización de la recesión y de la incertidumbre. Porque miremos el Banco Central. El Banco Central trata de restar liquidez al mercado para que la masa monetaria no se vaya al mercado marginal. Pero esa masa monetaria tampoco se va a ir al consumo. Entonces vamos a caer, como ya ha ocurrido en otros episodios históricos, en una especie de chaleco de fuerza, donde se opera la restricción monetaria. Eso quizá contiene el dólar paralelo, pero también contiene el consumo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué, digamos, hasta fin de año faltan un poquito más de 3 meses y realmente se viene el momento más complicado desde el punto de vista financiero porque hay mucha demanda de peso del sector público y al mismo tiempo hay escasez casi absoluta de dólares y el único que abastece de dólares al mercado es el Banco Central?
Entonces, la gran pregunta es cómo sigamos hasta fin de año, ¿no? Si esto que estamos viviendo con el tipo de cambio es un famoso overshooting, es decir, una exageración en la suba y luego se va a tranquilizar en niveles un poco más razonables, o si estamos a mitad de camino en realidad. Bueno, hay una relación que es la relación entre la cantidad de dinero y las reservas, que no es más que eso, que una relación que no tiene por qué cumplirse en ningún sentido, pero que hoy más o menos esa relación da el tipo de cambio del mercado paralelo. Así que si no se mueven alguna de las dos cosas, o sea, si el Banco Central no logra inflexionar la expansión monetaria o no logra recuperar reservas, lo cual parece esto último difícil, es muy difícil también que se curve el mercado paralelo, ¿no? Siempre puede haber algún amesetamiento temporario, pero yo volvería a insistir que en que el punto central es que el gobierno pueda ofrecer alguna perspectiva de que va a tener alguna asistencia externa. Si no es la convencional, bueno, la que pueda tener con acuerdos con China, estas cosas que han estado anunciando hace unos días, pero que no se conocen, no se conoce el detalle, no se conoce si verdaderamente existen, no hay un comunicado del gobierno chino diciendo simétricamente le hemos acordado a la Argentina tal cosa. Entonces, son anuncios que generan expectativas con plazos muy perentorios. ¿Es inevitable a esta altura una nueva devaluación del dólar oficial como la de enero, parecida a la de enero o de mayor magnitud incluso? Bueno, si finalmente el Banco Central va a tener mucha presión, yo creo que tiene suficientes reservas como para resistir. El tema es que resistir a costa de una enorme brecha cambiaria generalizada a lo largo del tiempo va a empezar a generar muchas prácticas distorsivas. Le va a costar mucho al Banco Central lograr liquidación de exportaciones, porque va a haber mucha expectativa de una devaluación del dólar oficial. Entonces va a tener una lucha muy dura para poder mantenerlo. Puede mantenerlo porque hay suficientes reservas para hacerlo. Claro. Bueno, lo cambio de tema, un minuto más para hablar del proyecto de ley de abastecimiento que en estos momentos se está tratando y se convertiría en ley. Usted ha pasado por la función pública, creo que ha tenido un cargo similar, ¿no? Al que ahora tiene Costa, y a quien le Efectivamente. están dando ese poder, ¿no? Justamente esto es lo que resisten los sectores empresarios. ¿En su momento se utilizaba la ley de abastecimiento? ¿Se llegó a aplicar? ¿De qué manera? Parcialmente, yo estuve en dos momentos en la Secretaría de Comercio. Después del Plan Austral, en un cargo de director nacional, que tenía parte de la responsabilidad de la aplicación de la ley, del sistema de precios, y muy al final del gobierno, aunque fui convocado ya en un momento mucho más crítico y también la ley se aplicó. Se aplicó la ley en lo que concierne a lo mismo que este gobierno venía haciendo, que es a precios máximos, precios administrados o como se llame. Nunca se aplicó con intervenciones directas en las empresas, no era la filosofía del gobierno. Incluso puedo decir testimonialmente que el presidente Alfonsín le disgustaba la aplicación extrema de la ley. Incluso cuando había denuncias, actuaban los inspectores y había clausuras y demás, no era precisamente lo que al presidente le gustaba y bueno, no estaba en el espíritu de ninguno de los equipos económicos del doctor Surril en adelante. Bueno, centralmente el que estuvo la mayor parte del periodo fue el del doctor Surruy, ¿no? Y la única aplicación exitosa que yo conozco de la ley de abastecimiento en su parte de precio fue la que acompañó al Plan Austral. Lo otro fueron, bueno, cuestiones de emergencia por los desequilibrios macroeconómicos, pero nunca políticas exitosas. ¿Usted coincide en que esta ley es inconstitucional o que por lo pronto, digamos, el legislativo le está dando una actuación desmedida al Poder Ejecutivo, puntualmente al Secretario de Comercio, en desmedro de la justicia, que esto es el planteo empresario, justamente? Bueno, yo no lo sé desde el punto de vista del derecho. Yo creo que es una ley absolutamente obsoleta desde el punto de vista
de la realidad económica contemporánea. A lo mejor alguien puede pensar que también era obsoleta en 1974, bueno, y hasta puede ser, pero y en 1983, pero hoy claramente es una ley obsoleta. Si el Estado necesita mecanismos de regulación, tienen que ser mecanismos de regulación frente a emergencias, desvíos claros y nunca puestos en la cabeza, digamos, con mucha arbitrariedad, como lo pone esta reforma de la ley de la Secretaría de Comercio, que llega al extremo de que el Secretario de Comercio impone multas y esas multas, para poder recurrir la ley, la decisión ante la justicia, hay que primero pagarlas, ¿no? Entonces, es un extraordinario poder, ¿no? Yo estoy completamente en desacuerdo con que se revitalice en este momento esa ley de abastecimiento. Probablemente se necesita un instrumento que tenga que ver con emergencias económicas, pero no este. Jorge Todesca, un gran gusto. Muchísimas gracias. No, al contrario, igualmente. Hasta luego.